Gerardo Siller Cárdenas, exdirector de Siapatepic, se dice listo y preparado para asumir un nuevo cargo en la administración que está por iniciar el 19 de septiembre próximo. El gobernador electo Roberto Sandoval Castañeda, incluido los cargos donde su nombre ya se deja escuchar fuertemente para desempeñar el cargo de secretario general de gobierno o director de la Comisión Estatal del Agua. Sin embargo, precisó que hasta ahora dicha promoción es pura simple especulación. Bueno, no, mira, yo creo que eso son simplemente especulaciones. Definitivamente quien decide y dará a conocer en su momento será nuestro gobernador electo Roberto Sandoval. Simplemente uno está acompañándolo a él y estar apoyándolo en todos y cada uno de los pasos que lleva su proyecto de trabajo. No obstante, Siller Cárdenas dijo que ni se apunta ni se descarta como secretario general de gobierno o director del CEA. Simplemente dijo, esperará los tiempos. Yo creo que uno está, como te repito, en la mejor disposición de servirle a Roberto, de estar en el lugar donde más puede ser uno útil, serle útil a él y serle útil a la sociedad. Mira, asumimos el compromiso que él nos diga, que tengamos, con todo el gusto estaremos con gusto apoyándolo en las tareas que él nos encomiende y lo haremos con todo el gusto, poniéndolos como siempre el mejor de nuestros esfuerzos y la poca o mucha experiencia que podamos tener, pues ponerla a disposición de todos. ¿Está dispuesto a asumir cualquier cargo que le...? Donde él decida, que les repito, que él le sea útil a él y que le sea útil para Nayarit, con gusto ahí estaremos aportando nuestro granito de arena para el crecimiento de Nayarit.